tía Sara, a mí y a mis primos para la noche de 24. Que por cierto, pasamos una calor que flipáis. Bueno, Gemma, quiero enrollarte que habíamos venido a hacer los regalitos. A enseñarle los regalos que nos trajo papá a él. Que por cierto, no podemos enseñar vídeo porque nos levantamos los primeritos para abrirlos. Y cuando papá y mamá se levantaron, ¡sorpresa! Ya los teníamos abiertos. Sí, esos que daban los papelitos estos que hay envueltos. Por donde el árbol, pero que nada, que los regalos los teníamos nosotros. Papá, mamá, venga, que lo tengo de Margarito. ¿Quién? Pásame los míos primero, papá. No, no, los míos. Los míos. Bueno, Agustín. Mejor. Primero, la señorita. Ay, no. Sí, la señorita está. No, mejor, uno cada uno. No. Uno. Venga, vale, pues yo. ¡Ay, este es mi rompecabezas! ¡Ay! ¿Qué nos hace la abuela? ¿Rompecabezas o laberinto? Pues un laberinto de rompecabezas que te lo he probado. A ver, Gemma, a ver, ¿en qué consiste este maravilloso juego? Pues mira, tú ahora mismo tienes que poner esta pelotita que ves por aquí. ¿Se ve? Pues esta se tiene que poner aquí. Depende, yo llamo como niveles porque, por ejemplo, te han matado en el 26, pues aquí hay numeritos. Entonces puedes empezar desde el 2 y no tragarte otra vez todo lo que es de nuevo. Luego tienes que ir por los numeritos, así, y así, y así, y todo. Y aquí, si veis, aquí está la mitad. Pero yo creo que... Es imposible. Sí, es imposible porque yo llegué a la escalera esta vez de donde te lleva a ganar y siempre en la curva me mataban. Así que nunca llegaba a pasar. ¿Por qué sois tan crueles, creadores del juego? Sois muy crueles. Sí, la verdad es así. Me pico muchas veces, pero sigue estando súper bien. Porque como que te entretienes y Agustín siempre me la está quitando. Porque es que te tiene mucho. Y me gusta mucho. Bueno, yo creo que toca ya mi juego. A ver, pasa papá. Los míos, pues como la mayoría de los chicos, pues tengo videojuegos de consolas. Minecraft. En este caso tengo el Minecraft, que me gusta mucho, es un juego de aventura en el que tienes que hacer una especie de supervivencia. Me gusta muchísimo, lo que viene a ser el disco tiene una portada muy bonita, me gusta. Por atrás te explica un poquito también cómo es el juego. No es muy fácil ni muy difícil, puedes modificar como quieres que sea tu juego. Y mola mucho, la verdad, para entretenerse mucho tiempo está muy guay. Claro, ¿tu siguiente juego? Es este. ¿Qué es eso? ¿Una pelota que juega al fútbol? No, es una muñeca de Jubilee Surprise. ¿Qué? Creo que no le quiero la guardia. ¿El qué? ¿Ya? ¿Fútbol Surprise? Pues mira, esta es una bola, como veis, es una bola normal y corriente. ¿Para jugar al fútbol? ¿Qué no? ¿Por qué no? Es una bola, pero antes venían 7 capas y ahí te van viniendo los, por ejemplo, un vestido, los zapatos, para conseguir esta muñequita. Por ejemplo, yo aquí tengo su biberón. ¿Su biberón? Ah, pero es un bebé. Pues tiene el pelo de su bebé. ¿Y qué pasa? Un bebé también puede tener eso. A mí los bebés no tienen pelo. A mí de acceso yo me vino esto. La... Unos cascos con los... Estas gafas no son mías, son de mi prima Tatiana, pero porque a ella le vinieron la bolita esta dorada y son especiales, así que en vez de venir la grande, la vino pequeñitas, entonces me regaló estas gafas y las otras gafas, como venían dos muñequitas pequeñas, una gafa para mí porque la bolita no les vale, y las otras a mi prima Sara. Y luego aquí tengo los zapatitos que también me los regaló, que hago como que son de andar por casa. Pero es que voy a enseñarlo. ¿Es que es un muñeco conductor? No sé, porque es una muñeca pequeña. Aquí tenéis uno y aquí tenéis otro.
gotea un poquito porque el biberón tú le llenas de agua. Tú le llenas de agua, se le das aquí a la muñequita y luego puede que me, que escupa o que llore. La mía llora, no sé si tendrá agua, me da miedo apretarla por si acaso. Así que no la voy a apretar por si acaso porque ha estado goteando un poco, que ya venía un poco mojada. A usted si hoy duermes con agua. ¿Culpa mía? ¿Ah, sí? No, culpa de papá por darme la tabla. Uy. A ver, vale. Pero, bueno. Espérate, que te voy a explicar todo. ¿En cuánto nos dormimos? Pues mira, aquí como veis, hay como una cosita para el biberón. Tú lo pones aquí y te apancha. Pero aquí te puedes poner a la muñeca y como veis, aquí es como una bañera, que es la cápsula, por así decirlo. Esta es como una bañera porque por aquí están los grifos. No sé si se apreciará. Luego aquí hay como burbujitas, también hay patitos, este es el tapón, yo pensaba que era un chupete. Y bueno, aquí como veis, yo ahora mismo cierro todo, guardándolo todo. No, también se puede poner aquí, mira. Ya, pero que puedo andar, mira, que puedo andar, que puedo andar. Porque es articulada. ¡Ah! ¿Qué es eso? Y no. Pues bueno, articulada que se puede mover. Por ejemplo, ya hemos movido articulada la de este brazo. De los demás estoy quieta con un palo. Pues me da igual, como mira, mira. Pues, vamos. Aquí también se puede poner la muñeca para tenerla en tu estantería. Porque aquí hay como unos piececitos, que es lo que pensaba que yo, ¿no? ¡Chupete! ¡Qué bonito! Así que yo ahora mismo, mientras Agustín va enseñando lo suyo, yo voy a... ¡Muy interesante! ¡Me toca a mí! ¡Pásame un videojuego! Otro videojuego, pero este al menos a mí me interesa mucho más. Pues es de fútbol con coches. Y puedo jugar uno contra uno y... ¡Ey! ¡Puedo jugar! Uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, todos los equipos que puedas. Puedes jugar en línea, para que no lo sepas, jugar online con jugadores que no conoces. Puedo jugar local con mis amigos, para que estén jugando conmigo, ¿sí? O puedo jugar online con mis primos cuando vengan aquí a jugar conmigo. Y también puedo hacer entrenamientos, vamos, muchas cosas. Puedo personalizar mi coche. Imaginaos que tengo... cualquier cosa, imaginaos. Pues a lo mejor le puedo poner dibujitos como de rayas, a lo mejor alguna ala, puedo ponerle algún muñequito por ahí, por el coche, una antena, puede ser un rayo, una calavera, lo que quiera. ¡Estos han sido nuestros regalos! Yo solamente he pedido dos. Y yo igual, solamente dos. Porque por muy egoístas que somos, porque somos niños, hay que entender que no podemos pedir tanto por el final para dejarlos ahí en el anuario, en ese huequecito del fondo que no nos gusta nunca. ¡Tan oscuro! ¿Para qué? Para eso me compro dos, que seguro que voy a jugar, porque yo, que juego mucho a la consola y me encanta, no me pido dos videojuegos para la consola, que son seguro para que los ratitos que te deja mamá y mamá. ¿Por qué estás todo el día pegado a la tele? Es muy defensa. ¿Y tú qué sepa? Pues bueno, a mí me encantan los rompecabezas, así que por eso me he pedido eso. Porque mola mucho que se paga el cabriolito, mural. Y la rochecita, sí, sí, sí. Y las muñecas LOL, me las he pedido porque el streamer también se las ha pedido para poder jugar todas juntas. LOL, yo no me digo eso. LOL es el país. ¡Ay, qué distinto! Surprise porque tiene muchos mensajes. Sí, pero papá y mamá también se han pedido sus juegos. Porque para después, en esta fecha de fiestas, para jugar toda la comida juntos. Pero ¿por qué nos han traído estos regalos? Porque nos ha quedado a unas notacas. Bueno, ahora sí, vamos a enseñarles los regalos de papá y mamá. Pasa, papá. Y este juego es... ¡Emotify! Nuestros padres intentan pedir siempre juegos para todas las edades, porque entre niños y la gente adulta siempre somos 20 personas.
y de intentar pedir juegos como estos, que son como el Lince o el Pictureca. Que no sabéis yo cómo es el Pictureca o el Lince. ¡Pues ya lo explico yo, hombre! Es un tablero y varios... varias fichas. Bueno, en este caso es emoji. A buscar el fantasma, pues a buscar el fantasma. Y este es uno de los juegos que nos han pedido papá y mamá. Y el otro juego es buenísimo, hace una gracia. Porque yo creo que algo pasa con Mariano. Y este es Mariano. Su juego consiste en hacer mímica con él. Que Mariano se tiene que peinar, pues se tiene que peinar. Que se tiene que afeitar, pues se tiene que afeitar. Que bosteza. Pues bosteza. Bueno, si queréis que hagamos de paparazzi y grabemos a nuestros padres y a nuestros tíos. ¿Cuándo con este Mariano? Mariano. Qué guapo soy. Pues reventad este vídeo a comentarios y a likes. Así que no olvidéis darle a like, suscribiros al canal, compartirlo.